piuma il vento muta d'accento e di pensiero, e di pensiero. Bienvenidos a Ciao Italia en este 2014 a través del canal 14 de TIC, donde la colectividad italiana, las actividades que tienen que ver con el fórum en donde estamos realizando una vez más esta emisión, bueno, todo eso vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo y compartirlo por 30 minutos. La invitación es a que, bueno, como siempre, se sumen a través del Facebook como Ciao Italia Santiago, nos van a poder encontrar y así también enviarnos un email, un correo electrónico con cualquier inquietud, pedido, invitación para que las cámaras de este programa también acudan y vayan a cubrir todo aquello que ustedes soliciten. ciaoitaliasantiago@hotmail.com. Bueno, vamos a tener hoy la presencia una vez más de quien está encargado del área institucional. Estamos hablando de Pedro Silva, quien nos recibe siempre tan amablemente y nos comenta esta vez de lo que ha sido durante estos 6 primeros meses toda actividad que se llevó a cabo acá, como así también lo que se viene con algunas primicias que la verdad va a valer la pena escuchar y agendar, ¿sí? En cuanto a las actividades, repito, de este Centro de Convenciones Forum, a donde nos encontramos el día de hoy y como desde el principio de este Ciao Italia. Bienvenidos a todos y, por supuesto, muchas gracias por estar ahí desde el otro lado de la pantalla. Con el director del área institucional de este Centro de Convenciones, el Fórum, volvemos a encontrarnos. Pedro Silva, muchísimas gracias y bienvenido una vez más a Ciao Italia. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, la verdad que pasó un tiempo. Antes que nada, sí. Tengo que dar la bienvenida, soy yo, por estar en este lugar y bueno, por compartir otra vez tu programa, la verdad que con la audiencia de Ciao Italia. Bueno, muchísimas gracias. Lo que queremos también es reflejar lo que sucede acá constantemente. No hay descanso. Convenciones, encuentros, reuniones, visitas ilustres, presencias realmente importantes las que ha tenido a lo largo de este 2014 hasta lo que va y lo que viene. Bueno, para eso justamente queremos charlar el día de hoy con vos y ver también cuáles son las novedades de este gran centro de convenciones que tiene Santiago del Estero. Bueno, la verdad que ha sido un año que en realidad lo hemos estado planificando para que la gente tenga un espacio, como te decía en programas anteriores cuando tuvimos la primera charla ya. Uh-huh. La idea era proyectar el foro a la comunidad y fue lo que sucedió. Entonces tuvimos que siempre poniendo hincapié en la calidad, en el servicio y sobre todo en la capacidad técnica del lugar y las instalaciones que ofrecen obviamente la mejor predisposición para hacer de los eventos y del lugar, digamos, una estadía muy importante de la gente. Así es, así es. Y la participación del público en general, ¿no? Hablamos de... Bueno, sí, la verdad que la gente cada vez confía más en este proyecto para este lugar. Uh-huh. Obviamente impulsado por una idea de la visión del doctor Gerardo Zamora y obviamente hoy muy impulsado con su presencia y apoyando este lugar y los eventos que se realizan en este lugar, la gobernadora Claudia Ledesma Abdala Zamora. Así es que también estuvo participando en otras reuniones que se han realizado acá, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que tenemos la suerte de que ella apoya este lugar, a la gente que organiza sus eventos. Nosotros tratamos de proyectar a nivel nacional el foro, que ese es nuestro trabajo. En este momento, gracias a Dios
y a la gente que trabaja con nosotros, que no quiero dejar afuera obviamente, ese es el director de la parte técnica, el señor Eduardo Lagarreta, el director general, Nelson Bravo, que son pilares fundamentales para que este lugar tenga el impulso que tiene. Rápidamente, así te puedo... últimamente hemos hecho algunos congresos, bueno, el más resonante fue la visita presidencial, que tuvo lugar aquí. La verdad que fue un evento muy importante, obviamente para la provincia, seguramente para el Fórum también, porque también hubo un despliegue técnico importante, una logística, digamos, a nivel nacional. Y bueno, gratamente el Fórum ha estado acorde a las circunstancias. No se olviden que también el Fórum cuenta con un helipuerto que fue usado para esta ocasión. Aparte, digamos, la capacidad completa, 3.000 sillas, todo un sistema de sonido, un sistema de audio y sobre todo para el montaje televisivo que hubo, digamos que en los accesos, para que la gente esté cómodamente sentada, pueda oír, escuchar. Así que gracias a Dios y bueno, todo anduvo bien. Después tuvimos también la visita del señor, del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Hubo 6.000 personas durante el día. Ya usamos las dársenas laterales con carpas. Bueno, la gente, la verdad que nos pone a prueba y pone a prueba este lugar y el servicio. Bueno, así que tratamos nosotros de responder con responsabilidad, cuidando el lugar, porque esa es nuestra premisa, y sobre todo con la atención. Eso también hay que destacar, ¿no? Una atención que debe ser hospitalaria, como es considerada la gente de Santiago del Estero, ¿no? Sí, bueno, Santiago siempre fue considerada una ciudad muy hospitalaria. Ahora también contamos con lugares para recibir. Aparte, no solo por el tema turístico, sino también porque contamos con edificios como este, y también contamos con, por ejemplo, con Termes Riondo. Bueno, ustedes ya más o menos están en condiciones de decir todo lo que pasa aquí en Santiago. Exactamente. Y con respecto, bueno, también estuvieron los médicos comunitarios, bueno, y ahora tenemos un foro regional de la UNCE con el Ministerio de Desarrollo de la Nación sobre la niñez y la adolescencia. Después tenemos... ¿Regional qué significa? ¿Que vienen universidades de la región? De la región, ajá, exactamente, todo el norte. Bien. Después tenemos, me puedo acordar, tengo una agenda aquí, una jornada muy importante sobre enfermedades transmisibles por vectores, o sea, sobre chagas, que son muy importantes, va a ser en octubre. Ahora en septiembre también tenemos el Congreso Latinoamericano de Inglés, la apertura de Termataglia, la Feria del Libro. O sea que digamos que tenemos eventos muy importantes, obviamente para la provincia, para el lugar. Y bueno, nosotros muy contentos por todo este trayecto que vamos realizando en tan poco tiempo, son apenas 6 meses de esta gestión. Así que, bueno, la dedicación, y a veces, como te vuelvo a repetir, siempre ponga pie en esto porque este es un lugar que hay que cuidar. Así que bueno, tratamos de mantenerlo para que la gente lo disfrute. Aparte también dándole algún toque, hemos hecho exposiciones de cuadros, ahora vamos a hacer exposiciones de fotografía. Y bueno, hemos hecho el Mundial de Tango, sí, también estuvo muy bueno, que fue una experiencia muy importante. Así que bueno, tratando de darle al Fórum la vida que realmente tiene que tener. Y obviamente después va a estar impulsado por el tren del desarrollo y por todo un contexto urbano. Estamos llevando adelante una incesante tarea para lograr la transformación y el crecimiento de la provincia. Estamos construyendo nuevas escuelas para los niños y jóvenes santiagueños, para que tengan más maestros y para que los maestros tengan mejores condiciones para trabajar y, por consiguiente, mejores salarios. Trabajamos para que los más pequeños tengan más jardines de infantes nuevos. Ponemos todo el cariño y la dedicación para nuestros chicos con capacidades diferentes. Todo esto nos está permitiendo lograr la tasa de egreso más alta en la historia de la educación en Santiago y la tasa de analfabetismo más baja.
se han hecho muchas cosas y falta mucho por hacer. Pero ya lo sabemos, con el esfuerzo de todos, Santiago va a seguir creciendo. Con la firme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Lobruno Automotores, 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia. Estamos llevando adelante una incesante tarea para lograr la transformación y el crecimiento de la provincia. Estamos recuperando la infraestructura sanitaria. Por eso inauguramos el Centro Provincial de Salud Infantil, CEPSI, el Servicio de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos en Hospital Regional, y trabajamos para pronto inaugurar el Centro de Salud Integral de la Ciudad de La Banda, que atenderá la salud de todos los bandeños, con instalaciones modernas y equipamiento adecuado. Estamos concluyendo la refuncionalización del Hospital Independencia. Habilitamos el nuevo Centro de Chagas, modelo y referente en Latinoamérica. Y en el Hospital Regional se construyen la nueva maternidad y neonatología y el Centro de Oncología. Estamos llevando la atención de la salud a todo nuestro interior. Se han construido 12 nuevos hospitales. Se están construyendo nuevas postas sanitarias y estamos incorporando más ambulancias. Y falta mucho por hacer. Pero ya lo sabemos. Con el esfuerzo de todos, Santiago va a seguir creciendo.